Hello, good evening. Hi, Teófilo. Hello, Don Carlos. Cleveland. Hello, Martha. Hey, Teófilo, Hello, you good have evening. a nice haircut. Te hiciste un corte de cabello, ¿ah? It's very good. Excelente. Good evening, everybody. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Hello, teacher. Good evening. Hello. Yes, David. Perdón, pero casi no se escucha. Aquí está lloviendo. Pero De creo igual. que voy a subir al máximo el volumen. De igual Creo que manera, aquí no no logro enciende. escuchar muy bien. ¿Se escucha cortado o no se escucha alto? Está lloviendo, no logro escuchar. Dejé ver. Sí, porque aquí tiene todo el volumen. Tiene todo el volumen acá. Y sí, está ¿Va? lloviendo un poco. Sí se le escucha, teacher. Por suma, no Solo sé. que, bueno, no sé en qué parte se está lloviendo, pero aquí está lloviendo algo fuerte, pero sí se le escucha bien. Okay, ¿y Adonai? ¿Cómo está, Adonai? How are you, Adonai? Muy bien. Good evening. Good evening. Good Good. evening. Sí, muy bien, la escucho muy bien. Excelente, excelente. Okay, Osvaldo, how are you? Excellent teacher. Very good. What And about you? I feel wonderful. Thank you for asking. And Freddy, how are you? Okay, muchos quizás no han llegado a la casa por el motivo del tráfico, porque está lloviendo, tal vez, pero vamos a comenzar la clase para que ellos se vayan adhiriendo. Comencemos con la tarea que tenemos. Vamos a comenzar con Teófilo. Para Kevin en el Good. temprano, dice Teófilo, mejor voy a llamar. Ah, sí me oye bien, va. Sí, está lloviendo rezo por acá y Sí, correcto, sí. ok. Bueno, la good evening, Good evening. everybody. La primera tarea fuera de la de trabajo, pues así. Sí, correcto. Y las funciones, va. Ah, yo Sí. la primera puse. Yo aquí, bro, ayúdeme, teacher, que se me olvidó. Blue Keeper, así, Blue Keeper. Sí, Ok, la primera, planning and control of the budget. On the budget, yes, La otra tarea es la misma que habíamos puesto: keep track of the financial. Financial, Acá, sí. sí, acá of the company. Okay. En la segunda le puse Escucha top bajito. engineer. En la otra dice software maintenance especially. Specialist. Sí. Y en la otra IT Solution Special. Solo esas dos. Puse, teacher. Okay, excelente, suficiente. Very good. Carlos, Eduardo. Ese era lo del cuadro, ¿verdad? De los cuatro compañeros de trabajo. Correcto, sí. Yo sí lo hice. Alexis, puse how position, puse maintenance y en other tasks puse clean board, mouthdress, paint. Y también En el perdida ahí. otro dice Patricia, que es la encargada de la limpieza, cleaner, cleaning house, or coating, or cleaning elements.
Y ahí puse Víctor, que es security. Okay. Él es gay slot. El encargado nada más de abrir la puerta, gay slot. Okay. Y de ahí mi persona, que es check-in, check-out, all the house, y kit cool of guests. Okay, very good. Esas son las actividades que usted hace. Very good. Excelente. All right, Martha. Hello, teacher. Hello. Hi, Sandra. Hi, teacher, quería pedirle ahorita unos permisos, digamos. Voy a estar en la clase, pero voy a estarle escuchando, pero estoy como trabajando en algo. No voy a estar así tan 100%, pero sí voy a estar escuchando. Okay. Porque si no, voy a poder estar contestando porque estoy trabajando ahorita en unos encargos que tengo. Okay. Okay, y no me puede dar la tarea antes de ir. No la he, la verdad, sinceramente, no la hice. Es que dije, he tenido una fin de semana. Y tu teléfono. Porque es que lo que pasa es que yo tengo, digamos, un doble trabajo en casa. Y he tenido pedidos algo grandecitos que entregar, que tengo que entregar para mañana. Okay. ¿Mande? Okay, está bien, está bien, está bien, sí. Sí, Very good. por eso, Gracias. Pichi, me Está va a bien. disculpar. No, gracias, gracias. Okay, Martha. Hola, Pichi. Hola, hello, good evening. Hola, teacher. Sí, voy a decir ahorita la tarea. A las cuatro compañeras, ¿verdad? A Mario Cambrán como Financial Analyst. Él está como Customer Advance or Company obtain best possible benefits. Okay. Está Kevin Hernández como Digital Marketing Manager. Answer different questions on social network. Okay. Wendy Mejía como Research Specialist. Human Resource Specialist como reclutamiento, no sé cómo decirlo. Okay. Reclutamiento como en el Human Department. Ese se llama Recruitment. Recruitment. Recruitment, Está Alberto Ramos como bookkeeper. Prepare salario. Salaries, ¿qué me dijo? Perdón. Alberto Ramos como bookkeeper. A bookkeeper, okay. Prepare salario. Okay. Esas cuatro sería. Y luego la otra. Las necesidades, lo que yo hago. Activities ayuda. Answer calls. Send email. Fill out a report. Send account statement. Okay. Sería filled out reports. Reports. Report. Yeah, reports, yes. Okay. Report. Very good. Excellent. Thank you, Martha. David, Alfredo. ¿Sí me escucha, verdad? Sí, le escucho, claro. Okay. Vaya, medio la hice ahora porque
No llevaba cuál página era de la tarea, pero estaba buscando videos y la vi. Ok, estamos en la página, bueno, ahorita llevamos la página 21 y 22. Entonces, cada sesión y desarrollamos dos páginas. Bueno, en teoría, ¿verdad? Tenemos que desarrollar dos páginas. Entonces, la 21 y la 22. El viernes desarrollamos la 19 y la 20. El jueves 18 y 17 y 18. Y así para que más o menos se ubique usted en qué página vamos. Okay. Bueno, de las cuatro personas que entrevisté, como dice, de mi área de trabajo, la primera sería Juan y la Company Officer. La segunda, Verónica y Action Officer. Okay. La tercera sería. No sé cómo se dice recursos humanos. Human resources. Dice aquí a human. Human resources. Es el departamento de Human Resources, el departamento de recursos humanos. Human resources. Resources, yes. Okay. ¿Solamente eso? ¿Y cuáles son las actividades que usted hace? Sería I don't buy reconciliation con I my Market, okay, maintain. Okay. All right, very good. Thank you. Adonai? No sé de qué trata la tarea, no la hice porque no pude conectarme el viernes, pero ya estoy revisando de qué es lo que trata. ¿Qué es sobre descripción. Pero sí sabía que ahí está el video, ¿verdad? Siempre se graba y se sube el video y al siguiente día ya está disponible para ustedes, para que lo vean. Vaya, está bien. Aunque es importante hacer la tarea porque así es como vamos a ir aprendiendo las cosas. Sí. Ok, very good. Eugenio. Good evening. Good evening, Eugenia. How are you? Con un poco de gripe. Oh my goodness, I'm sorry. Voy a hacer mascarilla ahí. Ok. yo no la he completado totalmente porque no me he sentido bien, la verdad. La mojada del jueves me cayó súper mal. Sí, sí. Pero he hecho un poco de trabajo. Ok. He puesto Héctor Mendoza. Supervisor. Okay, Héctor Mendoza, he is a supervisor. Okay. He is a supervisor. Iván Orellada dice, he is security. He is a security guard. Security guard. And Porter. Okay, ¿qué es eso? Porter, no sé cómo se dice portero, no sé. Ese es el security guard, sí. es el que está de portero, que está en la puerta, es la seguridad. He puesto Leslie Alvarado, software engineer. Software engineer, okay. Very good. Está bien, muy buen trabajo, Eugenia. ¿Y cuáles son sus actividades en el trabajo? Las mías. Sí, las suyas, sí.
I work in no sé cómo se dice confección. Okay. Ese es sewing, se escribe Sawing, sewing. En la costura. Soy, ajá, Sewing, ajá. soy, I use industrial máquinas, no sé cómo se dice, Machines. machines. Okay. You use scissors to cut the fabric. ¿Sí? Todo confeccionado. Oh, okay, otro lo corta, entonces. Oh, okay. Oh, entonces you put pieces together. Pone las partes, las junta las partes y hace la pieza, ¿verdad? Okay, you put pieces together. Okay, Sí. very good. Very good. Okay, thank you, Eugenia, and we hope you get better. Y esperamos que se mejore. Sara Almeida. Hoy no hay comida. Hoy no hay comida, no hay café, no hay nada. Así es que no pida A la nada. Okay, dígame. La tarea. ahorita lo estaba tratando de hacer porque voy cerrando de trabajar, entonces pero más o menos el de la página 19, name Samuel Sarabia, job position, bookkeeper y other, no sé cómo se pronuncia el otro, other Task, other task. task, Other task. Review. No sé si está bien, pero sería como review transaction of banks, una cosa Sí, así, revisar de otras actividades. De ahí sería Vanessa Mena, que sería Human Resource. Ella sería, eso sí, no sé cómo armar la oración. Es como la que, aparte de su actividad de recursos humanos, como que le da el ok a los horarios de tienda, digamos así, digámoslo así. Pero no sé, check de, no sé cómo se dice horarios. No, ella es la schedule administrator. Ella es la administradora de los horarios. De entre una de sus actividades. Entonces, eso. Démosle el título, si eso es lo que hace, eso es ella. O sea, si ella es la que asigna los horarios y todo eso, es la que administra los horarios. ¿Sí? Ok. Yo sé que no le Entonces, ¿cómo gustó, sería? pero Perdón. Es Schedule Administrator. Schedule son horarios. La administradora de los horarios. Okay. ¿Sí? O Okay. la que asigna los horarios. ¿Sí? Okay. Y de allí dice Digital Marketing Manager. Okay. Él es, bueno, yo entiendo que eso de otras actividades es, aparte de sus actividades normales, que otras actividades hace. Le puse payment a, ¿cómo se dice? Proveedores. Provider. Pago a los proveedores, que son dos proveedores bien grandes. Y de allí tenemos a Gustavo, que es el engineer, ¿sí? Engineer. Engineer, que da el soporte y la seguridad al software. Ok. Dice en español porque es inglés, pero más o menos. ¿Está bien? Sí, está bien. Lo que ahorita a esta altura lo importante es que usted pueda expresar las actividades de las personas y los puestos que ellas tienen. Después vamos a aprender como las otras cosas para poder expresar y explicar esas cosas, pero ahorita el objetivo es que usted diga okay, administrator, engineer, secretary, security, human resources, eso es, supervisor, eso es el objetivo, que usted vaya aprendiendo ese vocabulario, ¿ya? Y luego las actividades que hace, por ejemplo, ¿qué es lo que hace él? Por ejemplo, si es una secretary, dice, well,
I answer phones. I fill out papers. I have meetings with my boss. Tengo reuniones con mi jefe. Lleno solicitudes. Contesto teléfonos. Esas son las actividades que vamos aprendiendo poco a poco cómo hacerlas. Ahí vamos a aprender acerca de rutinas que hacemos nosotros diario en personales. Pero y esas rutinas personales las vamos a transferir al trabajo. Por ejemplo, usted va a decir, every Monday in the morning at 8 o'clock, I check my emails. Todos los lunes en la mañana, a las 8 de la mañana, yo reviso los correos, ¿sí? O every Tuesday at 10 o'clock, I have meeting with my boss. Cada martes a las 10 de la mañana, tengo reuniones con mi jefe. Sí, todas esas cosas las vamos a ir aprendiendo poco a poco. Yes. Y necesitamos aprender acerca de frequency words para hablar de every Tuesday o sometimes, always. Todo eso necesitamos aprender, esas frequency words. Así que no se preocupe, aunque hablemos español, poco español y más español que inglés, pero poco a poco nos vamos a ir adentrando en el inglés. Así que buen trabajo. Good job. ¿Y Osvaldo? Yo fíjese que no seleccioné los nombres, sino que solo las posiciones de trabajo. Está bien. Entonces, invente un nombre. Por ejemplo, puede ser Teófilo, Carlos, David. Aquí tenemos bastante. David, Human Resource Specialist. Uh-huh. Update employee records with information on new hires. Or change in employment status. Mm-hmm. Carla, software engineer. Mm-hmm. Examine software security. Okay. The software must be reliable, mm-hmm. secure, and keep the information protected. Okay. Mario, digital marketing manager. Try new platforms and digital tools. Mm-hmm. Juan, financial analyst. Preparation of financial reports and graphs for constant analysis. Only that. Only that, es bastante. ¿Cómo que only that? Oh my goodness. In my case, mm-hmm. I am a call center agent. Activities I do. Mm-hmm. I make sales to postpaid customers. Uh-huh. Send daily sales report. Migrate prepaid customers to postpaid. And I make reports to clients that have a bad signal. Bad signal, ¿qué quiere decir bad signal? Que tienen, hago reportes a clientes que tienen mala señal, por ejemplo. Como okay. Yo trabajo para Movistar, digamos, uh-huh. el cliente me dice, mira, me está fallando, me está reclamando, ¿verdad? Entonces uh-huh. ya le hago el reporte para que se calme, cosas así. Oh, entonces, bad internet signal. Ah, ok. Bad internet signal. Ajá, okay. Yeah. Uh-huh. Yeah. Porque señal puede ser cualquiera, ¿verdad? Radio signals, todo, cualquier otra señal, pero si ya dice internet signals, entonces esa es la señal de internet. Very good, excelente, good job. Solo vamos a trabajar en unas palabras para ayudarte, ¿verdad? Para que cuando protect, hablaste, dijiste protect, no sé si yo no lo entendí así, pero hablaste de protected, ¿verdad? Yes. Dice protected, protected. También hablaste de platform. Platform. Sí. Hablaste de tools. Ya. Yeah. Esta tools, acuérdate que se le aplica la regla que aprendimos el primer día de las dos O. Se pronuncia como U. Tools. Ya. Yeah. Y la otra es prospect. No sé si esa es la palabra que dijiste, pero eso es lo que yo entendí. Prospect. Yes. Y migrate. Yeah, migrate. Yeah. Entonces la pronunciación de esto sería protected,
O to protect, si protegido es este, protected, proteger, protect. Yeah. Platform es la plataforma, ¿verdad? Es la platform. Y la otra sería tools. Tools. Prospect. Son los prospectos, nuevos clientes, los prospectos, nuevos clientes, ¿verdad? Y migrate, que es la migración de un programa a otro o de una compañía a otra compañía. Esas serían las palabras que necesitamos pronunciarlas bien. Protect, platform, tools, prospect, and migrate. Okay, thank you. Okay, léelas, por favor. Protect, platform, tools, prospect. 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 Mm-hmm. Migrate. Migrate, very good. Yeah, you got it. Ya las tienes, okay? Thank you. All right, next tenemos a Sandra. Thank you, Oswaldo. Sandra. Hi, Sandra. How are you? Estamos revisando la tarea que quedó. ¿O es la lluvia o el micrófono no les funciona? ¿No se escucha? No me escuchaste. Okay, y lo sí, tenía es... apagado. Ah, ok. Bueno, es lunes, es Monday. ¿Sí? Yes. Monday todo pasa. No, es que como le digo, estoy funny. No, estoy busy. Busy. You're busy, yes. Ajá. Tía nos comunicó. Yes. Entonces, más que todo, es como las personas con las que trabajo, las actividades que hacen, ¿verdad? Sí, ¿cuál es la profesión que ellos tienen? Y luego las actividades que ellos hacen en su profesión y sus actividades también. En que sea así una media le voy a dar, porque la verdad no lo sé cómo es estructurado. Una media es suficiente, o si no, si quiere, la puede presentar mañana, no hay problema. Porque medio sí lo tengo, trabajo en mi clínica, son doctores, más que todo. Doctors, entonces, yes, doctors. Uh-huh. Entonces es Mauricio, uh-huh. El colero, is a doctor. Uh-huh. Is the dentist or general doctor? O pediatric doctor? Cirujano, okay. No sé cómo se dice cirujano en general. Eso se llama surgeon. Surgeon. Surgeon, se escribe, surgeon. Surgeon. Estos, ajá, son cirujanos que cosen. Ah, ok. Pero no lo que hace Eugenia, no lo que hace Eugenia, ese es otro cosido. Sí. Yeah. Y Aurora Salazar is a doctor, okay. Ginecólogo. Ajá. Suleima is nurse. Is a nurse. Ajá, uh-huh, nurse. Mm-hmm. I am a secretary. Mm-hmm. Solo somos nosotros. ¿Sí? Sí. Okay, and what do you do? I am a receptionist. A receptionist, yes. Uh-huh. A receptionist. ¿Cómo se dice? Dar citas. Okay, so appointments. Appointments. Appointment. So entonces tienen gynecologist, surgeon y pediatric tienen doctor. No, solo. No. Gynecologist. Solo. Uh-huh. Surgeon y es todo. Sí. Okay, two doctors and you. Yeah. Okay, very good. And you're the receptionist and you answer the phones,
you filled out appointments, you give appointments and take appointments, yeah, take payments, ¿sí? ¿Agarra dinero? Yeah. Okay, sí, usted bien importante, ¿sí? Take payments and give receipts. Okay, very good, excellent. Thank you, Sandra. Thank you. Thank you. Sandra, Freddy, Enrique. Hello. Hello, Freddy, how are you? I'm very good. Okay. Can I try? Uh-huh. Thanks. Primero sería el de la de mi posición, ¿verdad? O puedo, como sea. Okay, usted, yes. Okay. Yes, look. Voy a empezar con lo mío entonces. Uh-huh. My name is Freddy Vázquez. I am an operational supervisor. Mm-hmm. In a financial institution. I every week create supervision reports. Every week I check both of balance. Every week, así como lo mencionaba. Esas dos cosas fueron las que hice, pero no sé si está bien la pronunciación, porque más que todo fue así ya más. Investigado. Ok. Uh-huh. Ya. Listo, eso fue de lo que yo hago. Uh-huh. De ahí las que pude también investigar aparte, digamos, el nombre sería Mr. Martínez. The job position is cashier of bank. Uh-huh. He count money. He withdraws from saving accounts. Eso es lo que hace un cajero bancario. Okay. También tengo lo que es el señor Fuentes, Mr. Fuentes. Mm-hmm. The position is business manager. Okay. He approved credits and follow up the results. Okay. Se aprobar créditos y dar seguimiento a los resultados. Okay, yes. Es relacionado prácticamente a mi área también. Okay. Eso. All right. Very good. Excelente. Entonces tenemos financial accounts, people who are in charge of the finances of the company. And y usted también, que es una supervisor administrator. ¿Verdad? Yeah. Supervisor administrator. Yeah. Okay. Bueno, entonces... eso es lo que teníamos que hacer y very good, good job. Entonces, creo que... ese es mi otro trabajo, me han dicho. Oh, okay, very good. Sandra está haciendo trabajos para nosotros, para todos nosotros. Ya. Yeah. Es que hago sublimaciones. Soy, hago tazas, sublimadas, okay. Mm-hmm. Camisas. Oh, okay. Esa tazas y camisas. Mm-hmm. Okay, very good. Envío, ¿y eso lo hace sí, para vender o para qué? Para vender. Oh, okay. Mm-hmm. Sí, vendo. ¿Y eso lo hace lo hace para su negocio o para otro negocio? Es mi negocio. Oh, okay, very good. Congratulations. Felicitaciones. ¿Sí? Gracias. Okay, very good. Excelente. Ok, Edwin Rivas. Present. Present. La tarea. Acabo de venir, teacher. Llegando. La tarea. Quiero ver desde la página 19. Sí. Uh-huh. Vaya, yo el name es Balmore. Uh-huh. El job position es de compra, es purchasing. Purchasing. Mm-hmm. Asper Pond. Chet. Braces. Mm-hmm.
¿Qué? No le oigo. Sí, le escucho. El segundo es Oscar. Your position is de bodega wine seller. Prepare order. Prepare Prepara orders. and receive material. Receive material. Entonces usted está en el Receive material. shipping Shipping and receiving. receiving. Shipping and receiving, Va. yes. Okay, shipping and receiving. La shipping and receiving. La otra tarea era de actividades de que hago yo Sí, su en my actividad, work. sí. Enter opening and close and subsystem. Salidas y entradas en sistemas SAP business. I repair in SAP. Flying Fly Digit. Planilla de pago. Sí, No sé cómo la se pone. planilla de pago se dice payroll, payroll. ¿Qué estás haciendo ahí? Trade Road. Payroll. Okay. Iceberg Iceberg Pond. Answer form. Answer for. Si la W es Answer muda. form. Answer for phone. Sí. Okay. Ahí. Okay, very good. Excelente. Okay, vamos entonces, vamos a trabajar en esa en esas dos palabras que es la payroll. Payroll, esa sería la planilla de pago, ¿sí? Payroll. Y esta, answer, aunque lleva la W aquí, esta W es muda. Entonces se lee de esta manera, answer. Answer, Yes, answer, answer y payroll. paper, paper, answer. Payroll y answer. The phone, answer the phone. Okay, very good, excelente, excelente. Gracias, gracias por la información. Okay, entonces, buen trabajo para los que la. Oh, Marisela, there you are. Oh my goodness, no lo había visto. Jesus Christ, ya casi la dejo fuera. Okay, sí, dígame. Good evening, good evening. Yo más así entendí, no sé si está bien. Sí, está bien. Alexander is a supervisor. Fatima is a secretary and customer support. Customer support, yes, customer support. Tatiana is a credit analyst. Credit analyst, yes. Santiago is a system engineer. Engineer, Y la otra parte era de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Las actividades que usted realiza, sí. I am a credit analyst. Okay. I work in customer service. Customer service. I enter customer data into the system. Customer, customer, see? Customer data
into the system. Yes, I work and I'm es todo, eso es todo. La otra ya la dije, eso es todo. That's it? Okay. Lo que yo pude escribir así. Okay, very good, good job, excelente, buen trabajo. Entonces, solo tenemos esa palabra, ¿verdad? Customer, no customer, customer. Yeah, customer, very good, excelente, buen trabajo, thank you, Marisela. ¿En Carlos Eduardo? Ah, sí, ya lo dijo, ¿verdad? ¿Ese fue el primero? Sí. El sí. Primero. Ok, no sé si Damaris está allí, Josué Orlando y Jocelyn Tatiana, no sé si están ahí. Oh, sí, ahí está Damaris, sí. Ok, Damaris. Mamá. Hola. Sí, hola, hola. Tuve un pequeño problema, un familiar falleció, okay. Y no me pude enfocar. Sí, sí, sí. ¿Que quién se va a poder enfocar teniendo a alguien familiar muerto? No, de ninguna manera. Sí. ¿Sí? Prácticamente fue mi abuela, entonces. Oh, sí. Sí, no, no se preocupe. Ahí la mañana posiblemente se sienta mejor, o si no el miércoles, okay. Tenemos toda la semana, ¿ok? Very gracias. Excelente, gracias, gracias. Maricela. Sí, aquí estoy. Jocelyn, ok. Pero, sí, pero me conecté desde la computadora de mi hermana y no sirve la cámara porque no logré llegar a mi casa, ya que el agua no dejó. Sí, sí, el agua entonces, está tremenda. Pero, es que me conecté desde okay. Aquí, así que hay bastante diferencia. Ok, ¿y hizo la tarea? No. Sí, la hice, pero la dejé en el cuaderno de la casa. No sé si la puedo presentar en la próxima clase. Ok, está bien. Excelente. Ok, gracias. Helen, ¿Saraí? Good evening. Good evening, Helen. Ingreso tarde, no sé cuál tarea la de las ¿qué tal? Las profesiones. ¿Hola? Las profesiones y sí, las profesiones y las actividades. La primera tarea. Entendí que era el nombre de alguno de los compañeros de trabajo. Uh-huh. Y profesión. La profesión y las tareas que realizan. La profesión nada más tengo. Bien, digo los nombres. Sí, por supuesto. Y sería Francisco. Alberto, trataré de pronunciarlo. Francisco Alberto. Sí, sería el nombre bien, de que era la persona. ¿Mm? Bien. La posición. Ah, la posición okay. Quería decir. Oh, ok, ajá. Sí. Técnica, business, no sé, procedura. Procedures. No puedo decirla. Procedures. Procedures. Yeah. Perfecto, procedure. Perfecto. Procedure. Procedure. Y Mario Rosales. Uh-huh. Procedure. Technical business procedure. Yes, very good. Mario Rosales. Technical Business Service. Very good, excelente. Y Dina Cruz. Mm-hmm. Ese sí está más largo. Okay. Local. Este sí me va a costar más. Local. Bueno, es técnico de económico local. Okay. Local economic.
de lo técnica. Ok. De ese sistema. No ¿esto? Sé, ¿lo pronuncié bien o...? Sí, ¿está bien? Technical Econo Development. Development, ajá. Development, ¿cómo me dijo? Development. Solamente esos tres. Ok, very Development. Good. Development. Okay. Está bien. Solamente. Ok, excelente. Gracias. José Orlando Barrera. Hi. Estamos revisando la tarea. Good evening. Good evening, José. Sí, la primera tarea, ¿verdad? La de la, nombre la, y... Sí. Bueno. La profesión y las actividades. Sí. Bueno. El name está... Uh-huh. Andrea Villa, uh-huh. Credit Analyst. Ok. Al, name Alfredo Guzmán, Customer uh-huh. Support. Ok, very good. Flor Martínez, uh-huh. Maintenance. Y Francisco Cruz, Commercial Assistant. Assistant. Ajá. Existe. Entonces, de cada uno de Credit Analyst sería en other take. Task. Approve. Other task. Task, ajá. Approve credit. Approve credit. Uh-huh. Approve. Uh-huh. Approve credit. Customer support. Facilitar, no sé cómo sería la palabra. Facilitate. Facilitate. Uh-huh. Facilitate payments, maintenance, uh-huh. Cleaning and grooming. Ok. Y commercial assistant, uh-huh. Support network. Ok. Y en la mía sería customer support, account statements, okay, check delinquent accounts, delinquent cuentas, delinquent accounts, uh-huh. Phone calls. Yes, and make phone calls. Phone calls. Make phone calls. Make. Uh-huh. Make phone calls. Yeah, y la otra sería customers, no customers. 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 Yes, customers. Very good. Ahí salió bien. Gracias. Okay, no, gracias a ti por la información que trajeron, gracias por la tarea, yes, les agradezco mucho, cada uno de ustedes hizo su trabajo a su nivel, ya, cada vez que hacen un trabajo, acuérdense que hay diferentes niveles y en ese nivel nosotros nos desarrollamos, pero al final del curso vamos a esperar a estar todos al mismo nivel, ¿ok? Very good, excelente, entonces... Hoy lo que tenemos para hoy, aparte de lecturas y ejercicios que vamos a hacer, necesitamos aprender algo de gramática. Y la gramática que vamos a hacer es, vamos a continuar, estamos aprendiendo acerca de las affirmative sentences. Affirmative sentences. Las affirmative sentences. ¿Se acuerdan que estamos aprendiendo esas? Y dijimos que tenía la estructura de subject, verb y complement. ¿Se acuerdan de eso? Subject, verb, plus complement. Esta es la estructura de una oración sencilla, simple, simple present, que le llamamos. Entonces, por ejemplo, I work in the payroll
department. ¿Sí? Esto sería una affirmative sentence que está diciendo I work in the payroll department. Trabajo en el departamento de pago de planillas. De planilla. Very good. Yes. Es lo que dije anteriormente, que payroll quería decir planilla, ¿verdad? Trabajo en el departamento de planilla. ¿Cómo yeah. sería? ¿Eh? Payroll. Payroll, sí. Uh-huh. Payroll. Trabajo en planilla y no sabía cómo se... Eso es payroll, ajá. Uh-huh. I work in the payroll department, el departamento de pago, de planilla. Sí. Entonces, esa sería la affirmative en la primera persona. Luego tenemos en la segunda persona, diría, you work in the payroll department. Este sería el caso de que fuera la segunda persona. I work in the payroll department. You work in the payroll department. Ahora, donde quiero yo llegar es a la tercera persona. En la tercera persona tenemos algo bien importante que tenemos que acordarnos. Que en la tercera persona le agregamos la S al verbo. Yeah. Por ejemplo, decimos Damaris works. Mamaris, sí. Ah, Mamaris, sí. es Damaris, ¿verdad? Gracias. Sí. And I'm sorry. Damaris. Damaris, así, ¿verdad? Damaris sí. works in the payroll department. Ok. Entonces, en esto tenemos que tener cuidado, que en la tercera persona le ponemos la S al verbo. Sí. Damaris works in the payroll department. En el caso de que dijéramos Edwin works in the payroll department. ¿Sí? En el caso de Edwin, también le pondríamos la S al verbo. ¿Por qué? Porque es tercera persona. Edwin works in the payroll department. Eso es lo que tenemos que aprender en el affirmative sentences. Que en la tercera persona tenemos que agregar la S al verbo. Hay unas reglas que podemos aplicar a esto, pero ahorita lo que el libro quiere que aprendamos que en la tercera persona le ponemos la S al verbo. Y en el caso de que estemos hablando de una cosa, por ejemplo, the fridge works well. Yes. The fridge works well. Entonces aquí le ponemos la S a la tercera persona también porque esto es it, ¿ya? En el caso de que estuviéramos usando el it, le pongo la fridge para que no nos confundamos porque a veces si le ponemos it dice esto, ¿verdad? Esto works well, y diciendo, ¿y qué es esto? En este caso vamos a poner the fridge works well, ¿ya? Entonces, le ponemos la S al verbo en la tercera persona. Ya después, ya no necesitamos poner S nadie, solo decimos, we work in the payroll department. Uh-huh. No le ponemos la S ni tampoco al plural. You work in the payroll department. Y el último que es ellos, they work in the payroll department. ¿Sí? Como se fijan ustedes, es bien sencillo. ¿Ya? Lo único que tenemos que fijar nosotros es que la third person singular le ponemos la S al verb. No se nos tiene que olvidar eso, porque si no le ponemos la S, por ejemplo, si yo digo Damaris work in the payroll department, en inglés no lo van a entender. ¿Sí?
no lo van a entender porque está mal conjugado, ¿sí? Entonces, acuérdense, la S en el verbo, la tercera persona, siempre tenemos que ponerla ahí. ¿Ok? Esa es la única variación. De ahí lo demás, el verbo va como lo escribimos en la primera, la segunda persona. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Entonces, hoy lo que tenemos es las negativas. Sí, dígame. Solo sería entonces para terceras personas agregar la S al lo que sería ¿cómo se llama? Al verbo. Sí, al verbo, solo se le agrega la S, ¿sí? Ok. Uh-huh. Ahora, negative simple sentences. Simple present. Para hacer un negativo en el simple present, nosotros lo que agregamos solamente es we add do or doesn't. Doesn't. Al verbo. Es lo que hacemos. Entonces, vamos a hacer una oración negativa. Diría I. En el caso de I work, diría I don't. I don't. O lo podemos escribir también I do not. O lo puede poner I don't. I don't. I don't work in the payroll department. I don't work in the payroll department. En el caso de la segunda persona, es you do not or you don't work in the payroll department. Aquí viene la excepción a la regla, ¿verdad? Cuando estamos usando un auxiliar, en el caso de la tercera persona, por ejemplo, que decimos David, David does not, ya lleve el auxiliar aquí. El verbo lo ponemos en su forma base, does not work in the payroll department. Entonces, cuando estamos haciendo oraciones negativas, es más fácil en la estructura, porque no tenemos que preocuparnos de ponerle la S al verbo aquí, ¿sí? El verbo se pone en su forma base. Entonces decimos, David does not work in the payroll department. O podemos decir también que, en ese caso diríamos, Eugenia doesn't, ¿verdad? En el caso de doesn't, si lo quiere poner en el contactado, doesn't work in the payroll department. Ya, yeah. Como la positiva, tienen que tener cuidado de en la negativa de no ponerle la S al verbo, porque lleva el auxiliar. Si usted le pone la S, entonces como que si estuviera poniendo una afirmativa sin la S en la tercera persona, singular. Entonces, Eugenia does not o Eugenia doesn't work in the payroll department. Sería. ¿Sí? En el caso de the fridge does not or doesn't work well. Sí, ahí diríamos the fridge does not or the fridge doesn't work well. Y lo demás ya no tenemos que preocuparnos porque we do not or we don't work in the payroll
department. You don't work in the payroll department, and you, que sería la el plural, si diríamos you do not work in the payroll department. Y en el caso de they, diríamos también they do not o they don't work in the payroll department. Entonces, esa sería la affirmative statement and la negative simple present sentences, the statement. We add do doesn't pero al verbo doesn't, yeah, o en la tercera persona de la affirmative le agregamos la s al verbo. ¿Alguna pregunta de cómo hacer the affirmatives and negative statements? Okay. Entonces, cuando ustedes estaban diciendo de acerca de las personas, por ejemplo, cuando estaban hablando de los ingenieros o de las secretarias o de los doctores, el verbo teníamos que ponerle la S al verbo cuando hablamos de ellos, ¿verdad? O cuando decíamos algo negativo, teníamos que usar el verbo en su forma base con el auxiliar. Oh, the doctor doesn't. He doesn't see children. The doctor doesn't see men, only women. Yeah. Entonces, usamos el auxiliar para hacer el negativo. En el caso de cuando ustedes estaban haciendo el reporte que decían de sus compañeros, ¿verdad? As a secretary, she makes phone call. En ese caso, le pondríamos la S al verbo. She makes phone call. Si no hace llamadas, entonces decimos, she doesn't make phone call, sin la S. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Creo que sí, ¿verdad? Ok, entonces si no hay preguntas, vamos a irnos al libro. Vamos a ver lo que el libro quiere que nosotros aprendamos hoy. Just a second. A ver. Ok, entonces esto es lo que acabamos de hacer nosotros, que terminamos el name de los compañeros, luego la job position y la task. Task en este caso son tareas, other task, otras tareas. Tenemos el affirmative statement aquí, que lo estuvimos viendo. Si se fija, el affirmative statement lleva el verbo, el sujeto, verbo y complemento, subject, verb and complement, y aquí lleva el subject, auxiliary, el verb y el complement. Entonces, esta es la estructura que acabamos de aprender. Eugenia, ¿me puede leer, por favor, la primera línea con su afirmativo y el negativo? Y Martha, la segunda línea. Sandra, la tercera línea. Freddy, la cuarta línea. Y Sara, la cuarta. Sí, ya estuvo con la cuarta. Ok. Empecemos con Eugenia. I keep track of the finance account. Okay. I keep track of the financial accounts. I keep track of the financial financial account. Financial account. Account. Léalo otra vez. I keep track of the financial. No. I keep track of the financial accounts. I keep track of the financial
Account. Sí, account. Account. I don't keep track of the financial account. Financial account. Very good. Excellent. Good job. I keep track of the financial account. I don't keep track of the financial account. Si se fija, en el negativo solo le agregamos el auxiliar don't. Don't. Okay, thank you, Eugenia. Next, please. You know the policies and regulations. You don't know the policies and regulations. Okay, so necesitamos trabajar en el auxiliar. En el auxiliar se tiene que la O se tiene que escuchar como una O larga. Entonces se escucha como oh, don't. Yeah, don't. Hay que hacer como don't. Así, don't, no don't. Vea la diferencia entre don't y don't. Don't, don't. Yes. Okay. Leámoslo, por favor. No es okay, ya no lo voy a leer. No, tiene que leer. La negativa, ¿verdad? Las dos. You know the policies and regulations. You don't know the policies and regulations. Very good. Yes, you know the policies and regulations. You don't know the policies and regulations. Very good. Next. Okay, Edwin, ¿se me puede ayudar con eso? La próxima. Okay, Freddy, ¿se me puede ayudar con esa, por favor? ¿Cuál número me dijo Lee? Perdón. Con la tercera, ¿me puede ayudar, por favor? Okay. Okay. We advertise the company. Uh-huh. We don't advertise the company. Okay, yes, we advertise the company and we don't advertise the company. Very good, thank you. Sara? Teacher, a ¿Sí? Mí me dijo. Ya. A mí me dijo, perdón. Ya estuvo, no, está bien, tranquilo, tranquilo. Ah, si quiere le hago la cuatro, que okay. No le había prestado. Me había ido el audio. Oh, okay. No sé si Sara permite, ya se lo había dado Sara. Sí, claro que sí. Okay. Oh. Yes or no? Sí, dijo que sí. Ah, bueno. Carlos, a Mauricio, sí, compañero. Estamos aquí en la they help companies against financial loss y la negativa. Ah, perdón. They help companies against financial loss. Financial they loss. Don't financial loss. They don't help companies against financial loss. Love. Financial loss. Financial loss. Okay, very good. Excelente. Buen trabajo. Okay, vamos a tomar un break. Nos tomamos un cafecito porque está haciendo frío ya, ¿verdad? Y regresamos en 10 minutos, pero voy a pasar lista, okay? Y tenemos Carlos Eduardo. Gracias. Okay, ya puede tomar su break. Vamos a regresar a las 9:20. Christopher Manuel. Okay. Damaris Lisette. Present. Thank you. David Alfredo. Present. Thank you. Edwin Samuel. I'm here. Thank you.
Evelyn Yahaira. Freddy Enrique. I'm here. Thank you. Helen Sarai. Thank you. Thank you. Jose Adonai. I'm here. Thank you, sir. Jose Francisco. Okay. Jocelyn Tatiana. Present. Thank you. Jose Orlando. Present. Thank you. Maricela Stephanie. Present, teacher. Thank you. Martha Esther. I'm here. Thank you. Miguel Alexander. I'm here. Thank you. Nancy Eugenia. Present. Thank you. Osvaldo Vladimir. Present. Thank you. Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Sara Yamilet. I'm here. Okay, thank you. De repente apareció pasando lista. Me sacó, no sé qué pasó. Sara. Okay. Teófilo Leonardo. Present. Thank you. And Jacqueline Adriana. Okay, regresamos en 10 minutes, ¿verdad? A las 9:20. Enjoy your break. Okay. Okay.
Hello. Hello. Hi. Hey, hi. How's the raining? ¿Cómo está la lluvia? Ya, calmo. So-so. So-so. Okay. Very good. Okay, vamos a continuar con la clase y lo que necesito antes de la lección que vamos a hacer, necesito enseñarles cómo nos referimos nosotros a los cuando queremos decir el día en que hacemos algo. Por ejemplo, cuando hablamos de días y que cae en ese día, para decir yo que el lunes por la mañana voy al gimnasio, entonces digo on Mondays morning, I go to the gym. Yeah, I go to the gym. Entonces, esto sería en los lunes. Si yo quiero decir el lunes, yo digo on Monday. ¿Sí? Entonces, si me voy a referir a una fecha, yo específica, utilizo preposition on. ¿Sí? Entonces, esa es la que vamos a estar usando nosotros cuando digamos nuestra daily routine. Daily routine son las rutinas que nosotros hacemos. Daily routine. Que hacemos nosotros diariamente. Por ejemplo, decimos on Tuesday, I play soccer. ¿Sí? I play soccer. Monday morning, I run at the park. Sí. Estoy usando la simple present que aprendimos hace un rato, ¿verdad? Las afirmativas. Hoy le estoy aplicando lo que les acabo de decir de cuando hacemos algo en un día específico. Utilizamos la preposition on Monday, yes. Y on Saturday, I go to the movies. Ese sería on Saturday, I go to the movies. Y le puedo aplicar también tiempo. Por ejemplo, on Monday at. Uso el at. Cuando voy a aplicarle tiempo o una hora, ocupo la preposición at. On Monday at 8 o'clock, por ejemplo, o'clock, yes, I have meetings. Yeah. Sí. Aquí ya le apliqué yo la preposición on para indicar el día y le apliqué la preposición at para indicar la hora. ¿Sí? Entonces siempre le va a usted a aplicar ahí esa estructura. On para los días y at para la hora o el tiempo. ¿Sí? O el lugar. ¿Sí estamos allí? ¿Alguna pregunta de el uso del on y el at? La última que estuvo ahorita no entendí muy bien. Ok. El on lo uso para indicar el día. Monday. On Monday. Y el at, esta preposición at, la ocupo para indicar la hora. ¿Sí? Entonces, on Monday at 8 o'clock, el lunes a las 8 en punto, o puedo decir at 8 in the morning. Puedo ponerle in the morning para indicar que es en la mañana, in the morning. Yeah. In the morning, comma, I have meetings. El lunes a las 8 en la mañana tengo reuniones. Ok. Gracias. Entonces, gracias. El on para días y el at para tiempo u hora. Tiempo u hora, sí. Correcto. Ok.
Para referirnos a fin de semana, Ali, también podemos hacerlo así como el weekend. Yes, ajá. Ahí usaríamos la la preposición in the weekend. In the weekend, yeah. En el fin de semana. Okay. Yeah. Okay, el on lo usamos solamente para los días específicos y el at para el tiempo. Okay, entonces ya sabiendo eso, hoy sí ya podemos ir y podemos leer la lectura y la vamos a poder entender de lo que está hablando, porque ya vamos a poder identificar esas prepositions en la lectura. Esta es una lectura entre dos personas, entre Janet y Cindy, y lo que está pasando es que describe a partner's daily routine at work. Como le expliqué, una rutina es acciones que nosotros hacemos diariamente. Y en el trabajo también tenemos rutinas que hacemos siempre que llegamos, ¿verdad? We clock in, marcamos tarjeta, clock in, nos tomamos una taza de café, we drink a cup of coffee, contestamos teléfono, we answer phones, check email, we check our emails, I enter the data in my computer every morning. See, I have meetings with my boss or I have meetings with my coworkers. Entonces, esas son daily routines que nosotros hacemos en el trabajo. Y en esta conversación vamos a ver cuáles son las daily routines que ellos tienen, ¿ok? Entonces, I'm going to read it for you. La voy a leer por usted. Y si hay alguna palabra que usted se le parezca rara o que no comprende, me avisa, ¿ok? Okay, so Janet dice, good morning, Cindy. How are you? Fine, le contesta la persona. I have many things to do this week. I have many things, está usando el many porque son contables, pero I have many things to do this week. Tengo bastantes cosas que hacer esta semana. But Katie is very busy. Pero Katy está bien ocupada. Really? ¿De verdad? Who is Katie? ¿Quién es Katie? The new secretary. Esa es Katie, la nueva secretaria. Her schedule is very tight. Schedule es la programación o el horario. ¿Sí? Her schedule is very tight. Y her, ¿se acuerdan que es el possessive adjective que indica su de ella, ¿verdad? Her schedule is very tight. On Monday, sí, aquí aplicaron la preposición on Monday. She makes, aquí se fija, la tercera persona tiene S. She makes many phone calls. Yeah. Como es many, es un plural. Entonces, el noun está en plural. Le agregamos la S para hacerlo llamadas. Yeah. Many phone calls. Later, she writes. Otra vez. Tercera persona, le agrega la S, she writes reports about the production. And what does she do the other days? Este viene la pregunta que hemos aprendido en con el does, la tercera persona y el verbo en su forma base. And what does she do the other days? ¿Qué hace los otros días? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. El miércoles manda algunos correos al tenedor de libros. And on Friday, she arranges meetings. Y los viernes, ella arregla las reuniones. Okay, she is so busy. Ella está bien ocupada. And on weekends, y los fines de semana, le pregunta, ¿verdad? Todavía quiere que le den más, ¿verdad? Eso es típico en el trabajo. Usted está bien ocupado y todavía puede respirar. Ok, le voy a dar más que hacer, ¿verdad? Ok. Entonces dice, she is so busy. And on Wednesday, es una pregunta que hace. Así tiene que sonar. Ok, ¿alguna pregunta del vocabulario que hemos leído aquí? Yo tengo una de que dice... Arranges, es o arrange, o cómo? Arrange.
Arrange. Arrange es como acomodar. Arrange es, miren, acomoda las reuniones. Meet teacher. Dígame. Por ejemplo, en la donde dice her schedule is very tight. ¿Qué es tight? Oh, his, aquí dice her schedule is very tight. Tight es bien apretado, o sea, tiene un schedule bien apretado, ¿verdad? Her schedule is very tight. Tight es apretado. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about the production. Yeah, she writes reports. La S reports. Reports. Ok, entonces si no hay más preguntas, vamos a comenzar con la lectura. Vamos a tener a David y a Adonai. Por favor. Good morning. ¿Listos? Hello. ¿Qué sería? Okay. Janet, sí, ajá. Ah, ok. Pero usted le va a decir Adonai a él. Si usted comienza, David, le va a decir Adonai a él, ¿ok? Y si Adonai comienza, le dice good morning, David. Ok. Good morning, Adonai. How are you? How are you? How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kat is very busy. Really? What is Kat? Really? Who is Katie? Es una pregunta que está, la persona no está ahí presente, ¿verdad? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Production and reports. Production. Yeah. Later she writes reports. La S, que no se olvide porque no es lo mismo she writes report que she writes reports. Porque si le ponemos report solamente tenemos que poner el artículo A antes. She writes a report, que es uno. Pero en ese caso she writes reports. Ella escribe reportes. Okay. So, léalo desde donde dice later. Later, she writes reports about the production. Production. La U no existe ahí. Production o production. Production. Otra vez, later, she writes reports about the production. Later, she writes reports about the production. Okay, very good. No, ok, vamos a ver. El does, ahí es como que fuera, tuviera una A, una does. And what does she do the other day? The, porque aquí comienza, esta comienza con una vocal, fíjese. Y dijimos que la regla decía que si la palabra comenzaba con una vocal, sonido vocal, la pronunciamos como the. Entonces, en ese caso, se vería, and what does she do the other days? On the day. Does. On the day.
Lea otra vez. Es que porque dice those. Sí, ajá. En este caso, déjeme, le voy a ayudar en esto, ¿qué? El la esta palabra. Sí. En dice en what does she do the other day? Yeah, days. Así sería la pronunciación la que le está costando, ¿verdad? En what does she do the, aquí sería the other days. Así sería como se tendría que escuchar. Ok. What does she do? The other days. The other days. Yeah, pero no tenga miedo a hablar. O sea, and what does she do the other days? Que se le quite el miedo. Tenemos que, tiene que cometer errores para poder aprender. Que se le quite el miedo. Usted aviéntelo. And what does she do the other days? And what does she do? On the aquí es the, ¿verdad? The other days. Other days. Okay, yes. Léalo otra vez. In what does... Sí. And what does she do the other days? In what does... Muy bien, ya está mejor. On wet days, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Ok, aquí está, buena pregunta. Ok, en esta, la D es muda. Y la E, esta E es muda también. Entonces se oiría Wednesday. Wednesday. Uh-huh. On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and on Friday she arranged meetings. Arranges meetings. Arranges meetings. Okay, very good, David. She is so busy. Busy. Esta es una U, pero se ve como I. Busy. She is so busy. Okay, so se escucharía. She is so busy. And on weekends... He is so busy. Okay, very good, excellent. Ahora Adonai comienza. Good morning, David. How are you? Fine. I have many people in week, but traffic is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. ¿Cómo se pronuncia esto? Schedule. ¿Cómo? Schedule is very good. On Monday, she's Mike Manny. No va a pronunciar nuevo. Is many on call that later he is writing report how to die production
So that. And what does she do the other days? Wednesday, he sent some emails to the bookkeeper. And on Friday, esa no sé cómo se pronuncia. On Friday, she arranges. On Friday, she arranges meetings. Yes. Okay. She is so busy. And on weekends? Yeah, very good. Thank you. Thank you very much, David. And thank you, Adonai. Okay, if I can have Freddy and Sara, please. Okay. And Janet? But Sara is gonna, Sara va a comenzar. Yo comienzo. Okay. Sí, ladies first. Voy con Freddy. Sí. Freddy. Okay. Good morning, Freddy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. 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 So, really? Who is? Okay, go ahead. Really? Who is Katie? The new secretary. Here is schedule. Her is schedule. Schedule. Her. Here schedule. Her. Is very tight. Her. Her. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. Arranges meetings. She is a week busy. And on weekends? ¿Cómo dijo esa? Léame otra vez, Sara. She is so busy. Oh, and on... ya vi dónde está el problema. La S-O se dice so, como so. So. Yeah, she is so busy. She is so busy and on weekend? On weekend, very good. Okay, ahora switch places, please. Okay. Good morning, Sara. How are you? Hi. I have many things to do this week. To do. But Kiri is very busy. Really? Really? To do. Who is Kiri? Sí, otra vez, por favor. Okay. Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Muy bien. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about the production. And what does she do the other days? Esa la D no se pronuncia ni la N. Entonces dice Wednesday. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranged meetings. Arranges meetings. Yes.
arranging meetings. ¿Léalo otra vez? ¿Cómo es? Arrange. Arranges. Arranges. Yes. Como Avengers. Ajá, como Avengers, yes. Avengers. Dice, on Wednesdays, on Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. Okay. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. Meetings. Arranges meetings, yes. Uh-huh. Okay, ready? She is so busy. On weekends? Okay, very good. Excellent. Thank you. Thank you, Freddy. Thank you, Sara. Edwin and Carlos, please. Carlos. Sí. Carlos Eduardo y Edwin Rivas. Okay. Comienza Edwin, comienzo. Yes, voy yo. Good morning, Edwin. How are you? Fine, I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? What is Katie? Who is Katie? Really, who is Katie? The new secretary. Her schedule is very thin. On the Monday, she makes many phone sales. Later, she writes reports about the product. Okay. Espérame, Carlos. Vamos a trabajar ahí. The new secretary estuvo bien, pero ya cuando dijiste dijiste T, ese es tight. Her schedule is very tight. Y luego dijiste on Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Leámoslo, por favor. The new secretary, her schedule is very thin. No, tie. Tie. Yes. On Monday, she makes money from car. Later, she writes reports about the production. About the production. Mm-hmm. Okay. And what does she do the other day? No, Carlos. And what does she do the other days? And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. On Friday, she arranges meeting. Okay, entonces dice, on Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. Arrangers. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. On Friday, she arranges meetings. Okay. She's so busy. And on weekends. Okay, very good. Ahora, cambiemos, switch places, please. Good morning, Carlos. How old are you? ¿Cómo? How old are you?
No, how are you? How are you? Entonces digamos, good morning, Carlos. How are you? Good morning, Carlos. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? Mm-hmm. The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she made many phone calls. Later, she writes reports about the production. Production, yes. What does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She's so busy on weekends. And on weekends? Very good, excellent, good job. Thank you, Edwin, Carlos. Si puedo tener Martha y Eugenia, por favor. Empiezo yo. Sí. Good morning, Eugene. How are you? Bonito, señor. Hi. I have many then do you this quick but cake is very boost. Really? Whoa, Katie? The new secretary here is very thin. On Mondays, she weakens money. Phones call later, she write report of the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday she arranges meeting. She is so busy and on weekends. And on weekends, yes. Switch places, please. Good morning, Marta. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really, what is Kate? The new secretary is scheduled is very tight. Perdón, no sé si me ayuda a escuchar con cómo mm-hmm. pronunciar esa palabra. Schedule. Con la S al principio. Schedule. Es schedule. Schedule, yes.
Her schedule is very tight on Monday. She makes many phone calls. Lady, she writes reports about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeepers, and on Friday she arranges meeting. On Friday, she arranges the meetings, yeah. Okay. She is a boss on the weekends. Weekends. Y esta sería busy. Busy. Mm-hmm. Aunque se dice, se ve busy, pero es busy. She is so busy. So busy. So busy. And on the weekend. No, on weekends. Solo on weekends. On weekends. Yeah. She is so busy on... And on weekends. And on weekends. Yes. Yo sé que esté enfermita, Eugenia, por eso es que no estamos... Oye, sí, raro, no, lo que está haciendo es un esfuerzo muy grande. Le agradezco mucho por el esfuerzo. Así es que, very good, excelente. Sí, no le corregí muchas palabras para no interrumpir su lectura, pero gracias por su participación, ¿ok? Ok, entonces okay. Tenemos a Marta, Eugenia, y hasta ahí vamos a llegar. Y mañana vamos a seguir con las lecturas. Como un repaso que hicimos, vimos la simple present, vimos el negativo y el afirmativo, ¿verdad? Y también tenemos tenemos la plataforma que ya podemos nosotros hacer las tareas hasta la tarea, hasta la 9. Ya, por ejemplo, las 6 la hicimos la semana pasada, ¿verdad? Las 7, si se fijan, las 7 es acerca de la simple present usando el do, el auxiliar, y como la pregunta, ¿verdad? Do you like music? Estas son las preguntas cortas y decimos yes. Yes, I do. No decimos yes, I does, ¿verdad? Porque no es tercera persona. En este caso decimos, does Sarah know English? No. She doesn't. She doesn't. Ponemos el doesn't aquí. Y la tercera dice, do you and Wendell, estas son dos personas ya. Do you and Wendell play the guitar? Yes. Yes, we do. And they. No, yes, we do. We do. We do. Yeah, porque están diciendo do you and Wendell, ¿verdad? Yeah. La cuarta sería, does Robert work in a bank? No. No. No, he don't. No, he doesn't. Doesn't. Es tercera persona. He don't sería, don't es para primera y segunda o plural. Entonces, no, he doesn't. Y aquí, do, Laura and Sally. ¿Por qué usamos do? Porque tenemos dos personas, ¿sí? Ya no usamos el does, sino que el do, porque tenemos Laura and Sally. Do Laura and Sally study in the morning? Yes. I do. They do. Yes. Mm-hmm. Yes, they do. Le enviamos y tuvimos todas las estas correctas. Yeah. Ok, entonces mañana seguimos con eso. Vamos a pasar lista. Y se nos queda, se va a quedar, hoy se va a quedar Edwin, okay. Tenemos a Carlos Eduardo Alarcón. Good night, teacher. Good night, Carlos. Christopher Manuel Vázquez. Damaris Lizeth Guevara. Good night, teacher. Good night, David Alfredo Leiva. Good night. Good night, Edwin Samuel Rivas. Good night. Good night, Evelyn Yahaira Martinez. Freddy Enrique Vázquez. Bye. Good night. Helen Saraí Hernández.
Helen. Good night. Good night, José Adonai. Good night, teacher. Good night, José Francisco. Okay, Jocelyn Tatiana. Good night. Good night, Josué Orlando Barrera. Good night. Okay, good evening. Good night, Maricela Stephanie. Good night. Good night, Marta Esther Ayala. Good night. Good night, Miguel Alexander Reyes. Good night, teacher. Good night, Nancy Virginia. Good night, teacher. Good night, Osvaldo Vladimir Garay. Good night. Good night, Sandra Elizabeth Villatoro. Good night, teacher. Good night, Sara Yamilet. Good night, teacher. Good night, Teofilo Leonardo. Good night, teacher. Good night, y Jacqueline Adriana López. Ok. ¿Alguien que no lo haya llamado? Todo, ¿verdad? Ok, very good. Yo tenía una pregunta antes de irme. Dígame, Josué. Fíjese de que estaba viendo en ese cuadro que tiene. Uh-huh. Y fíjese los break, en ocasiones yo para guardar la batería del teléfono, porque miro las clases desde el teléfono, uh-huh. Me desconecto y trato uh-huh. de apagarlo para uh-huh. que por lo menos me dure un poco más la carga, pero no sé si es porque me salgo de la aplicación que me cuenta menos minutos, teacher. Josué, ¿verdad? Sí. Sí, Josué Orlando. Sí. Porque yo veo que la mayoría se queda, ¿verdad? Solamente que apaga la cámara. Pero en mi caso, yo trato de salirme y bloquear el teléfono. Sí. No sé si será por eso. Por eso, porque como usted se sale, entonces la plataforma ya deja de contar los minutos. Sí, entiendo. Uh-huh. Tiene que quedarse conectado para poder ganar esos minutos. Porque sí, entiendo. El break son 10 minutos, entonces eso se lo reduce. Uh-huh. Tiene razón. Sí, esa es la duda que tenía. Muchas gracias. Ok, bueno. Lo voy a tener en cuenta para okay. no faltar. Ok, good night. Ok, very good, excelente. Vamos a... ¿cómo está Edwin? How are you today? Very good. Excelente. Veo que en las lecturas me estaba haciendo unas buenas lecturas, pero hoy lo vi un poco como desorientado. ¿Qué pasó ahora? Es que como tengo que hacer reporte ya, quiero ver a finales de semana, ya me comienzo a medio alocar. Ya pago, si ya pongo un mal dato, ya me está molestando ahí. Ajá, por eso es que está un poco así como... Ajá, sí, porque las lecturas, siempre me han gustado sus lecturas, pero hoy no me gustó. Hoy no me gustó, lo vi un poco como no concentrado en la lectura, y se equivocó bastante, y otras veces no se ha equivocado mucho. Incluso aquí lo tengo como un lector que está, o sea, está en un nivel muy bueno, pero hoy sí lo vi un poco descuidado con la lectura y nomás quería saber si hay algún problema, si tenía problemas familiares o cansado o algo, pero está diciendo que es del trabajo, ¿verdad? Y el estrés también, como ya vine tarde también, uh-huh. el tráfico, venir colgado y todo eso. Sí. Uh-huh. Ya cansa desde el centro hasta aquí a Popa. Sí, sí, sí. Más que todo esos embotellamientos que hay en centro y luego en la carretera troncal del norte. Y más que había quedado como dos rastras y no sé qué, eran desorden que había. Sí. Ok, y cuénteme cómo se siente en la clase. Bien. Lo bueno es que todos aportamos cómo hablar, lástima que escribir casi no se puede ver, va por uh-huh. así, pero ya el hablado, el escuchar y bueno, en las cuatro áreas que usted dijo, uh-huh. literalmente estamos aprendiendo.
Bueno, yo estoy aprendiendo. Sí. Ajá. Tratamos de que esas áreas se curan para que vayamos creciendo, o sea, normalmente. En las estructuras, ¿cómo se siente usted en las estructuras que hemos visto hasta hoy del Simple Present? ¿Las domina ya? Me confundo algo en el do y en el does, pero ya más o menos que el does es para como tercera persona y como decirle, como no sé, ahí es donde me confundo algo en el does. O sea, estos prácticamente solo son auxiliares, ¿verdad? Y el uso de ellos es que el does lo usamos en las terceras personas, el he, el she y el it, y el do lo usamos en los demás, ¿verdad? Pero solamente son auxiliares. Por ejemplo, si queremos hacer una pregunta, do you like the English class? English class. Usamos eso para hacer preguntas. El do no quiere decir nada en ese caso. Solo recordarse de que lo usamos en cualquier pronombre menos en el he, el she o el it. Si ya es tercera persona, entonces ya usamos el does en el caso de la pregunta, ¿verdad? Usamos el does al principio para preguntar de una tercera persona. Por ejemplo, does Yahaira, yeah. Did her homework. En este caso estamos usando el does para hacer la pregunta si Yahaira hizo la tarea. Yeah. Para eso usamos el do y el does. Y en el caso de las negativas, I do not. Entonces usamos el auxiliar más la palabra not. Y esto es lo que lo contraemos nosotros con don't. Yes, I don't I don't like to play soccer. Yeah. I don't like to play soccer. En el caso de tu persona, si Edwin diría Edwin doesn't play soccer. En este caso lo usamos para la negación y es solamente un auxiliar. Él no quiere decir nada. Si lo queremos traducir, no quiere decir nada, solo está auxiliando al verbo para no ponerle la S aquí al verbo. ¿Sí? Es solamente eso. Y en este caso, that Yahaira did her homework, en este caso lo estamos usando para hacer una pregunta en el pasado. That Yahaira did her homework. Yeah. Para eso usamos el do y el doesn't. Poco a poco vamos a ir poniendo más ejercicios para que te vayas reforzando en eso. Solamente el objetivo de enseñar esto es para que usted vea cómo se usa y dónde se posiciona. Y para qué. Perdón. Es casi igual como el count. El que estábamos viendo. ¿Cuál? Ajá. El que decía, sí, yo sé, I could. ¿Could? ¿Así? No, el acá, N-O-W. Ah, no, I know. Ajá, no. I know, y ese I know es, sí, es de yo sé o yo conozco, ¿verdad? I know. I know, or I don't. I don't know. I don't know es no sé, ¿verdad? Es una negación de yo sé y no sé. I don't know. O I don't know. I don't know. Sí. Pero como le digo, Edwin, vamos a ir viendo
más en más detalles más tarde y usted lo va a comprender. Entonces, oh, ok, ahora sí lo comprendo más. Porque la primera vez no queda bien claro eso. Pero lo importante es que se acuerde el uso de él y dónde lo posiciono y qué es lo que quiere decir él, que no quiere decir nada. ¿Ya? Ok. Ok, okay. Entonces le agradezco su tiempo. Pase buenas noches. I see you tomorrow, ok. See you tomorrow. Okay, bye bye. Have a good night. Good night.